a 108 libras. División Super Paja. Ahí está Israel Vázquez en la esquina roja. Y su oponente será Luis Díaz, el manatieño, ese que está en pantalla. Vamos con Quique Liboy y la presentación oficial. Adelante, Quique. Atención, damas y caballeros, la siguiente pelea está pactada a 4 asaltos. Los jueces son el internacional Nelson Vázquez, Ramón Solís y Hernando Cero. El árbitro para este evento lo es Roberto Ramírez. Presentamos en esquina azul con trusa roja y blanca y un peso de 112 libras. Su récord es de 9 derrotas con 2 empates. Él es de Sabana Seca, Manatí, Puerto Rico, Luis, el Super Díaz. Y su contrario en la esquina roja con trusa azul y blanca y un peso de 110 libras. Su récord es de 9 victorias, 3 derrotas, 3 empates. Y de las 3 victorias tiene 6 ganadas por la vía del knockout. Él viene de Barbosa, Bayamón, Puerto Rico, Israel, el heredero Vázquez. Muchachos, ya yo le di las instrucciones, son 4 rounds, mantengan la guardia siempre arriba, golpes de aquí para abajo no están permitidos, ¿está bien? Pelén, que Dios los bendiga. Ahí tenemos el quién es quién de esta pelea, Israel Vázquez, hijo del 3 veces campeón mundial Wilfredo Wii Vázquez, 31 años, uno menos que su rival Luis Díaz, 5-7 y 5-6, está en desventaja Vázquez por 1 pulgada, en alcance igual, 2 libras sobre peso Díaz, eso sería el peso Mosca ya, y está enfrentando un zurdo que le puede complicar la velada a Israel. Bueno, está todo listo, de hecho ya ha sonado la campana, el referí Roberto Ramírez Sr. los envía a la acción al centro del cuadrilátero, comienza llaveando el hijo de Wii Vázquez, el ex triple monarca, uno de los grandes nombres en el boxeo boricua, Wilfredo Vázquez, padre. Israel es un boxeador fuerte físicamente, no solamente pegado, sino fuerte físicamente, tiene una buena escuela, a pesar de que no tuvo mucho, o sea, fue prácticamente profesional de inmediato, y es un atleta muy, muy serio en sus menesteres, a la buena derecha. Y lo que haya aprendido de su padre, me imagino que en gran medida lo ha visto por vídeos, porque al ser el menor, aunque tiene 31 años, el menor de la trilogía de los Vázquez, entre ellos Papito, que es el mayor y que fue campeón del mundo también. De hecho, Wilfredo está en la esquina, el patriarca de la familia. Buen bombardeo de parte de Israel a los planos bajos y de Díaz. Le está llegando bien con las manos porque vemos que tiene ya el rostro algo rojizo. Evidencia de los golpes que le han llegado. Que eso te dice que le está colocando las manos. Por el costado y lo ha enviado a la lona. En este primer asalto, Israel Vázquez es enviado a la esquina neutral. No creemos que vaya a levantarse. Luis Díaz, el súper, de la manera que ha caído. Están llamando al equipo médico para que se haga cargo de la situación. Mientras Israel Vázquez celebra su 10º triunfo como profesional. El próximo peleador de la esquina azul que salga con peto. Porque ha recibido, como vemos aquí, Luis Díaz, un knockout fulminante con varias manos zurdas en curva al costado de Luis Díaz, y lo vimos aquí de cerca como reaccionó, claramente lastimado el gol de los varios golpes. El ataque fue abundante a la zona hepática por ambos flancos, pero particularmente por el lado derecho con la zurda, que es fuerte en esa zona de parte de Israel Vázquez. Y ahí está ya incorporado, se ha sentado, lo están atendiendo. Y la verdad es que ha impresionado Israel Vázquez con ese ataque fuerte al área del costado, a ambos costados, pero particularmente al costado derecho con su fuerte gancho de izquierda. Ese golpe, Roberto, como lo vamos a ver en la repetición, es un golpe que tiene varias maneras en las que te lastima. Ahí está, uff, y ese fue el último. Realmente fue un martillazo, un marronazo básicamente. Y el primero fue el que lo lastimó
aunque el segundo no fue que le dio caricia, pero después del primero él rápido, lo vimos en su respuesta física que estaba herido. El golpe al cuerpo de esa manera, bien dado, puede no solamente sacarte el aire, Roberto, sino puede también fracturarte una costilla, como lo hizo Roy Jones en una de sus mejores peleas. Y puede también herirte en los órganos vitales que uno tiene en el costado, digamos el vaso sanguíneo, el hígado. No es un golpe fácil de colocar, pero cuando se coloca bien es muy efectivo. Y demostró no solo contundencia y puntería, sino rapidez, porque metió muy bien esas manos a los planos bajos.